Este cementerio es un cementerio de la época de la cultura Nazca pre-inca, que está ubicado al costado del centro ceremonial Cahuachi. Estas tumbas, los huaqueros, ladrones de tumbas, han saqueado, han robado lo que es la textilería, textil, cerámicas ceremoniales y de golpe el oro. Es decir, lo demás lo dejaban regado, botado por afuera de las tumbas. Como pueden observar, parte de lo que es el cabello, su cráneo, textiles simples, textiles que no servían para el negocio, para el mercado negro, solamente los textiles de buena tejido, buenos dibujos, solamente esos lo vendían al mercado negro. Los cabellos, los dientes, miren, cerámica, parte de los cabellos, sí. ¿Eh? Y en esta parte de acá vemos lo que es parte de la dentadura de los dientes, cómo se conservan los dientes, no tienen caries, picado, no. ¿Por qué? Por la coca que, y eso era como una medicina para ellos, su cráneo, su cabello original, así, textil, es el cabello original, ¿no? Original. Miren cómo se conservan las cerámicas, por las pinturas obsidianas, pinturas minerales, no son pinturas orgánicas, sino son pinturas minerales, que se han obtenido por parte de los ceramistas, ¿eh? Y duran muchos años, miles de años. Doy la bienvenida al pequeño taller textil, donde les voy a poder explicar un poquito cómo trabajamos los tapices quinquenacionales usando un telar bipedal, característico de la cultura pre-inca, especialmente Nazca, Paracas y Huari. Para eso vamos a diferenciar las fibras con las que trabajamos. Voy a tocar, siéntese. Esta es fibra de baby alpaca. Esta es fibra de alpaca adulta. Por último tenemos el algodón. Luego de ahí, de hacer la diferencia, vamos a usar este instrumento que se llama la puchka, con el cual vamos a formar hilos. Tenemos lo que es de la cultura Nazca también. Es de acá. El símbolo desarrollado, por ejemplo, la cruz andina. La técnica empleada se llama kelin, con pequeños agujeros. Esa técnica permitía que el cuerpo transpire. Era una forma de vender el cuerpo a transpirar. Ahora, lo que hoy en día nosotros estamos haciendo es agarrar de cada cultura la técnica, la iconografía y mezclar con el diseño moderno. Producto de esta mezcla vamos obteniendo tapices de esta forma, por ejemplo. Muy bonito. Es una mezcla de lo pasado y lo moderno. Con una de las figuras de la Biblia Nazca, ¿no? No, es un... Thank you.
explicaron, tal y como nos explicaron, toda esta zona de Nazca, la gente se veía obligada a crear estos acueductos para poder suministrarse de agua. Bajar, no sé qué tanto, hasta dónde puede llegar, pero voy a intentar grabarles un poco, ¿ok? Estoy en el centro del acueducto y he encontrado agua. Paredones, su nombre común paredones fue la utilización de los adobes, que son unos 60 centímetros por 40 centímetros de ancho. Pero su nombre original es Jajamarca, que significa que es una construcción que está colgada de la montaña. ¿No? Esta es una construcción inca que data más o menos del año 1470. Cuando vamos a subir vamos a ver la utilización de las piedras, tan igual como la construcción de Machu Picchu. Pero cuando llegaron aquí, los lugareños de Nazca, de las personas que utilizaban el barro y el adobe. Entonces en la parte superior ya utilizaron barro y adobe. Pero ¿por qué el barro y el adobe? Porque Nazca es una zona totalmente seca, desértica. O sea, llueve muy poco. Y el agua que se obtiene es solamente de su suelo. Por eso es la construcción de los acueductos. Que hay más de 41 acueductos en actividad actualmente. Que sirve para los regadíos de los campos de cultivo. Pero esta construcción en sí ya es inca. Vamos a ver en un mirador que va a ver todo en un área total de más de 180 grados, todo el valle, el torreón. Ahí se van a observar las hornacinas o las ventanillas como en el Cusco. Y luego en la parte inferior, hacia el lado derecho, vamos a ver el lugar donde sembraban, o mejor dicho, guardaban sus animales, llamas, alpacas, cuyes. Y en esta parte derecha vamos a ver los almacenes de los alimentos. Alimentos como bayar, frijol, pacayes, fruto, guanábana, chimichurri, ají, guardaban aquí un almacén. Y todo el valle de Nazca es totalmente agrícola, ha sido todo el valle es gigante. O sea, esto solamente es parte de la ciudad del centro, pero hacia el lado oeste, suroeste, está la capital de la gran civilización Nazca, que es Cahuachi. Ese es el centro ceremonial religioso, el lugar principal de la gran civilización Nazca.
porque ahí iban grupos de todos los lugares, tanto de la sierra, de la costa, ahí. Era un lugar para ver el futuro, era un oráculo. Por eso que Cahuachi es una palabra quechua, que es Jahuachi, que significa ver el futuro. Hoy es mi último día en Nazca. Estoy partiendo esta noche hacia Arequipa. Voy a viajar durante toda la noche. No crean que me va a acabar todo eso. Solamente la carnecita, algo que... Le digo adiós a Nazca. La pasé muy bien acá. La pasé muy chévere. En la descripción les dejo algunos datos que les podría servir. Mañana nos vemos en Arequipa. Mañana estoy en Arequipa y seguimos con los viajes. Estoy a punto de subir a este bus que me va a llevar, es la misma compañía con la que vine hacia Nazca. Me estoy yendo hacia Arequipa. El pasaje me está costando 85 soles. El tiempo de viaje son 10 horas hasta Arequipa, hasta la ciudad de Arequipa. No estoy seguro si es el precio regular, si siempre cobran así. Lo único que sé es que en esta época, en estos momentos, hay problemas del precio de la gasolina. Ha subido considerablemente, puede ser que haya influido. Sin embargo, no, de todas maneras, no creo que haya subido nada. Parece caro. En mi opinión, es un poquito caro. Arequipa, allá vamos.